Hola, ¿qué tal? Como siempre, es un placer estar con usted. A continuación, le presentamos un corte con lo más relevante que está pasando en estos momentos aquí en México y en el mundo. El secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Alamán, aseguró que eliminar subsidios a combustibles es una medida eficiente para combatir el cambio climático. A través de su cuenta de Twitter, afirmó que el precio real y sin subsidio impulsará una transición hacia el uso de tecnologías más eficientes que beneficiarán al medio ambiente y a la salud, pues impulsará el uso de energías más limpias como el gas natural y los vehículos híbridos. El director general del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza, informó que por instrucciones del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, se han agilizado los trabajos de mejoramiento y rehabilitación de planteles como parte del programa Escuelas al 100 durante este periodo vacacional. En tres acciones distintas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo aseguraron tres vehículos y recuperaron 12.000 litros de combustible ordeñados ilegalmente de ductos de Pemex. Las unidades y el producto fueron puestos a disposición de instancias competentes para los trámites correspondientes. No hubo detenidos. En el mundo, el gobierno de Estados Unidos expulsó a 35 diplomáticos rusos y cerró dos complejos de Moscú en Nueva York y Maryland, en respuesta a una campaña de hostigamiento contra diplomáticos estadounidenses en Rusia y a la presunta incursión rusa en las elecciones presidenciales de este año. Los diplomáticos rusos tendrán 72 horas para abandonar la Unión Americana. Y en los deportes, Boca Juniors confirma el traspaso del delantero Carlos Tevez al Shanghái Shenhua de China tras una larga negociación de 2 meses. Hasta aquí nuestro corte informativo, le agradezco mucho su atención y le invito a nombre de todo el equipo a permanecer informado en nuestros noticieros de México al día por la señal de Televisión Educativa.